Muere la actriz mexicana Ana Brenda de coronavirus. La actriz mexicana Ana Brenda falleció a los 33 años por complicaciones derivadas del COVID-19, informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México. La muerte de la actriz ocurrió el sábado 10 de octubre. Su amiga y compañera de actuación, el actor Julián Gil, fue una de las primeras en confirmar el fallecimiento de Ana Brenda. En declaraciones al diario mexicano El Universal, Julián Gil, muy cercana a la familia de la fallecida estrella, dijo que Ana Brenda falleció de un derrame cerebral, pero al parecer sí fue por COVID. Ana Brenda Contreras, su vida, su carrera como actriz y sus producciones de las novelas mexicanas a las grandes producciones de streaming. Ella es la actriz que ha demostrado su talento a través de series, novelas y reality shows. Ana Brenda Contreras es la actriz que conquistó el género estrella de México, para luego llevar su talento a las producciones extranjeras. Nacida en Estados Unidos y de orígenes mexicanos, formó una exitosa carrera en el entretenimiento desde temprana edad. La actriz que hoy explora otra faceta de su vida con su contenido en medios digitales, ha demostrado su pasión con la que interpreta cada personaje, dentro de las más reconocidas telenovelas mexicanas. Nacida en Texas, para luego reencontrarse con sus raíces en México, Ana Brenda ha explorado cada posibilidad de su talento siendo actriz, modelo y cantante. Su carrera comenzó desde muy joven, en uno de los primeros reality TV shows de México, para luego asegurarse un puesto en la producción Barrera de Amor 2005. La actriz que creció en Tamaulipas es la cara conocida por sus apariciones en Juro que te amo 2008 y la mujer que da vida al personaje de Aurora Alcázar Coronel en la inolvidable telenovela mexicana Teresa 2010. Ana Brenda Contreras forma parte de la generación de actrices que protagonizaron los éxitos de televisión de los últimos años y que hoy proyectan su carrera hacia la televisión internacional. Ana Brenda Contreras regresó a Estados Unidos para enfrentarse al reto de su primera producción en inglés en Dynasty 2016, el remake de la aclamada telenovela estadounidense de 1981, que vuelve hoy bajo el mismo nombre. Ana se adueñó del personaje Crystal Jennings con la misma determinación que caracterizó a sus papeles en la televisión de Latinoamérica. Hoy, la talentosa actriz, Ana Brenda Contreras, explora una nueva arista de su carrera, abriéndose al acercamiento con su público en un canal de YouTube, en donde la actriz escribió sus propias líneas para contar la historia de su vida. La mexicana que creció en el método tradicional de excelencia para el entretenimiento en su país, cuenta sus experiencias y aprendizajes personales con sus seguidores, a través de un discurso propio en esta nueva plataforma. ¿Quién es Ana Brenda Contreras? Ana Brenda Contreras es una actriz, cantante y modelo estadounidense de padres mexicanos,
conocida por su papel en la serie de televisión Dynasty 2016. Ana Brenda comenzó su carrera en la Ciudad de México, donde vivió desde los 15 años, luego de ganar el reality show Popstars 2002. Su debut como actriz fue en el año 2005, en la telenovela Barrera de Amor 2005, y su reconocimiento como actriz se lo dieron sus papeles en las producciones Sortilegio 2009, La que no podía amar 2011 y Corazón Indomable 2013. ¿De dónde es Ana Brenda Contreras? Ana Brenda Contreras nació en McAllen, Texas. Sus padres son originarios de Tamaulipas, México, y emigraron a Estados Unidos en 1960, para luego reubicarse en la Ciudad de México, cuando Ana tenía la edad de 15 años. Ana Brenda se crió entre Texas y Tamaulipas, por lo que la actriz posee ambas nacionalidades y habla tanto español como inglés. ¿Cuántos años tiene Ana Brenda Contreras? Ana Brenda Contreras nació el 24 de diciembre de 1986, vivió en Estados Unidos hasta que se mudó a la Ciudad de México para participar en un reality show en donde había sido seleccionada. Ana Brenda resultó ganadora del concurso junto a otras cuatro jóvenes, lo que la llevó a formar parte del grupo musical Te de Tila. Fue estudiante de actuación en el Centro de Educación Artística de la Ciudad de México, donde se preparó para su debut en las telenovelas mexicanas. ¿Dónde vive Ana Brenda Contreras? Ana Brenda Contreras, quien nació en el estado de Texas, reparte su tiempo viviendo entre la Ciudad de México y Los Ángeles, donde desarrolla su carrera como actriz. Desde su llegada a la serie Dynasty 2016, Ana Brenda, al igual que la mayor parte del cast de la telenovela estadounidense, se han residenciado en la ciudad de Atlanta, donde se llevan a cabo las grabaciones.